Sonriendo y saludando desde un descapotable, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegaba este jueves al Congreso en Valparaíso. Pero mientras la mandataria pronunciaba su discurso, miles de estudiantes llenaban las calles. Exigen una reforma para que la educación pública sea gratuita y de calidad, que dé las mismas oportunidades a todos los chilenos. En la medida que ella siga construyendo sus reformas en forma antidemocrática, excluyendo a la sociedad, los niveles de movilización van a seguir avanzando. Y lo que anuncia en su discurso de seguir excluyendo 1 millón de estudiantes para la gratuidad y ninguna palabra en favor de la educación pública, refuerza esa idea. Unas 6.000 personas participaron en la movilización, donde se produjeron disturbios que dejaron 37 detenidos y 20 lesionados. Los asistentes no olvidan que hace una semana dos compañeros murieron durante una protesta similar. Una connotación importante esta movilización, dado que la semana antepasada se asesinó a dos compañeros en esta misma ciudad, y es por eso que los estudiantes de Chile, yo soy de Valdivia, del sur, nos volcamos y nos hemos reunido acá para seguir demandando la reforma que nos merecemos, y por otra parte para homenajear a los compañeros caídos en la última movilización nacional de educación. En un intento de Bachelet por superar la crisis que vive su gobierno, anunció la gratuidad de la educación superior para el 60% de los estudiantes más pobres a partir de 2016. Y agregó que hacia el fin de su presidencia será gratuita para el 70% y en 2020 llegará a un 100% de la matrícula. Además, reafirmó su compromiso de iniciar en septiembre un proceso para redactar una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Pinochet.